Este año, 2011, ha sido especialmente fructífero para el grupo de robótica del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú. En el mes de febrero, venimos de ocupar el tercer puesto a nivel mundial en la concepción de un objeto de entertainment, objeto basado en Arjits, basado en el uso de las nuevas tecnologías como la cocina solar en este caso. Venimos además en este mes de junio de participar en Holanda en el Campeonato Abierto Mundial de la Robótica. Allí hemos ocupado el primer puesto en la categoría Trabajo en Equipo. Como Trabajo en Equipo, ese día en la madrugada se armó la estrategia ideada desde la perspectiva de la gestión de procesos. Asigné funciones definidas a cada uno de mis 10 alumnos. Utilicé la táctica del reloj como un verdadero cronómetro, como un armonizador de un todo, de tal forma que se desprendiese naturalmente un verdadero balance de scorecard, un tablero de mando materializado en un papelógrafo preparado en el pasadizo intermedio del hotel, en el tercer piso durante toda esa noche. Se utilizó material reciclado, las copias de los boarding pass de Lima Amsterdam, por ejemplo, recortes de revistas, anuncios del hotel con los colores vistosos y el uso de letras cuadradas para el logro de la capacidad de texto y de la imagen en forma cognitiva. Se estaba utilizando por ello un enfoque cognitivo, un enfoque pedagógico basado en el proceso de la información. Finalmente trasladé a todos los alumnos minutos antes de entrar en la sesión con el jurado un espacio privado donde las recomendaciones se diesen en el tratamiento de la prueba psicológica en forma colaborativa, de tal manera que cuando se presentasen las sogas expuestas como sorpresa debajo de un costal que las cubría, tuviesen en una confección armónica de sus nudos como una red o una net, pero sobre todo como una uniformidad, como una estructura, y se lograse la mayor altura como signo de superación constante y mejora continua. Esa prueba fue sorpresa, al menos eso quería el jurado. La presentación de la quinta disciplina fue brillante, fue presenciada por varios miembros profesionales de la comunidad peruana en Holanda, médicos, abogados, contadores, y realmente pueden dar fe de una presentación que bien mereció ser la mejor de todos los países. No había duda de ello para nadie. Cabe destacar que esa orientación es fundamentalmente dada como un principio de lo que hemos expuesto en este balance de scorecard. Los principios de la First Level League y los principios del equipo Phi Kappa Psi. Phi por conocimiento, Kappa por la constante de proporcionalidad matemática que necesitamos en ese equilibrio, y Psi por esa diferencia de valores y equilibrio psicológico que llevamos a este concurso mundial. Extraordinaria de estos alumnos, que a partir de que comience el colegio mayor secundario, todos los concursos que se dan en el país y que tienen luego segundas etapas en el extranjero, bueno, pues los ganan, y tenemos la satisfacción, por ejemplo, de hace unos días nomás, un equipo de 10 jóvenes del colegio mayor secundario ganaron el primer puesto mundial en un concurso donde participaron las grandes economías de 50 países y 1.800 proyectos en Holanda. Estos fueron los campeones mundiales. Claro. Y ahí asistieron, participaron, intervinieron. Y eso hay que resaltar. Estados Unidos, China, Singapur, Corea, Finlandia y el Perú. Son alumnos, ¿no? Que ocupan los primeros puestos en sus lugares de origen. Hay que resaltar, son alumnos no solamente de Lima, sino alumnos también de escuela pública y generalmente niños, ¿no? Niños de estratos sociales, ¿no? Emergentes, ¿no? De distrito, de un barrio marginal, pero con talento, con ansias, ¿no? Con ambiciones nobles. ¿Qué sentido decir que se ha reducido esa brecha entre la educación pública y privada? Esa es la última. Bueno, un ejemplo del que yo me siento particularmente orgulloso es los resultados. Hasta hace 3 o 4 años había un concurso nacional, unas olimpiadas nacionales de robótica. Y los tradicionales ganadores eran colegios privados, además colegios privados de los que no hay muchos, Roosevelt, Markham, este tipo de colegios, ¿no? Hace 3 años el colegio Fanning quedó tercero. El año pasado y el anteaño pasado el colegio Mercedes Cabello quedó campeón de campeones, y en el último campeonato el colegio mayor secundario Presidente del Perú quedó en segundo lugar después del colegio Roosevelt, y ha representado al Perú en el campeonato abierto europeo de robótica y ha quedado campeón mundial en la categoría de trabajo en equipo. Eso nos dice que se están acortando las brechas. Ahora, ¿no? Thank you.
Forward. Body forward.